Ahora le toca el turno a la licenciada Nora Lucioni y al licenciado David Somwan. La licenciada Nora Lucioni es coordinadora del área SIG y sensores remotos de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, licenciada en Geografía, especialista en SIG y teledetección aplicados al estudio del medio ambiente, y es coordinadora del Grupo de Datos Geoespaciales de IDERA. El licenciado David Somwan es licenciado en Geología, especialista en SIG y teledetección aplicado a la actividad agropecuaria, y es coordinador del área de teledetección del Sistema Integrado de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ambos son pareja y esperemos que no haya discrepancia en esta exposición y terminemos como Pimpinel. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, aquí estamos colaborando con esta gran producción de Neuquén, que además me enorgullece ver tanta capacidad instalada y bueno, tanta conectividad. Bueno, es nuestra intención desde el Ministerio de Agricultura colaborar con ustedes. Y bueno, venimos a presentar nuestro trabajo interno dentro del Ministerio. Nosotros pertenecemos al Sistema Integrado de Información Agropecuaria. Dependemos de la Dirección Nacional de Información y Mercados, directamente de la Subsecretaría de Agricultura. ¿Cuál es nuestra misión dentro del Sistema Integrado de Información Agropecuaria? Es facilitar toda la información que se produce. Vamos a ir yo con los... Ahí va. ¿Sí? Esta sería nuestra página central del CIA. Está compuesta por distintas solapas que suministra información que generan las distintas áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Suministramos informes, series temporales de cultivos extensivos de todas las campañas que hemos recopilado a lo largo del tiempo. Esta información antes estaba solamente de manera tabular, la hemos convertido dentro del área SIG como bases de datos y luego bases de datos georreferenciadas. Todo un proceso que lo venimos construyendo desde el CIA 1. El CIA, sepan que al principio fue financiado por el PROSAP, hoy pertenecemos a la estructura del Ministerio de Agricultura. Y bueno, por eso van a ver por ahí en el visor de la IDE el logo de PROSAP. Acá tienen, bueno, ejemplos, digamos, de la información que brinda internamente cuando ustedes quieren saber acerca, bueno, cómo están los datos sobre la superficie cultivada, sembrada, cosechada, producción y rendimiento de estos cultivos, de distintas campañas. Tienen en el lugar de buscar, de explorar, información que conecta con otros organismos, por ejemplo, con el Servicio Meteorológico Nacional, con otras áreas internas del Ministerio, todo un cúmulo de información que venimos haciendo a lo largo de casi de 20 años. En las solapas que ustedes ven en la parte de SIG, ahí se abren, digamos, ventanas que el primer desarrollo, ahí me fui. Yo tengo un problema con estos cositos que no me gustan. Tenemos la primera ventana, que es la primer, digamos, infraestructura de datos espaciales que hemos desarrollado ya. La venimos pensando hace 5 años y la hemos lanzado allá por el 2013, principio de 2013. Nos costó muchísimo y, como ustedes verán, hay otras solapas como e-learning o GeoNetwork o WMS, y principalmente para poder sumar esfuerzos distintas áreas del Ministerio, hemos brindado capacitaciones desde el año 2005 para poder concientizar en compartir información, estandarizarla, sistematizarla bajo estándares y poder proceder
a este tema de georreferenciarla. Por otro lado, también todo este proceso de evangelización que hemos llevado a cabo ha sido detectar distintos organismos de Estado en la creación de información de base para que todas las áreas no funcionen como islas. Igual nos sigue costando, estamos en proceso, no todas están funcionando de manera interoperables o integradas. Eso es un proceso que cuesta. Piensen que el Ministerio de Agricultura es como si fuese una provincia. Es un gran infierno en el hecho de poder conciliar esfuerzos porque vienen, hay que sumar distintas disciplinas, metodologías. Tenemos la convivencia de software libre, la convivencia de software licenciados, distintas técnicas, distintas miradas, y eso hace que todavía sigamos trabajando en esta conformación de IDE. Pero bueno, en los últimos años nos hemos aliado y sumado los esfuerzos de IDERA, hemos aplicado los estándares de IDERA, y bueno, como para que todos vean que esto sirve, que esto de trabajar de manera aislada no es operativo, como lo han dicho en todas las exposiciones que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Y bueno, aquí estamos en esta tarea de capacitación, de hacer la documentación de toda la información que está publicada en la IDE. Eso es el metadato que se va a hablar hoy a la tarde en los talleres. Y eso es lo que más cuesta, documentarla para respetar la autoría, para saber la consistencia del dato, la calidad, la vigencia de la información. Eso es otra cosa que las áreas a veces les cuesta hacer esta carga de metadatos. Hoy tenemos cerca de 700 metadatos de información cargada. Hace que esto sea googleable. Eso es importante, tener el metadato bajo estándares, porque hace que sea googleable. ¿Qué quiere decir googleable? Podemos ser encontrados en cualquier lugar de la web. Y eso hace que seamos más conocidos también. Bueno, acá tienen el ingreso, vemos que les he hecho un usuario TECNAP, usuario y clave TECNAP. Hay varios distintos formas de entrar, pero con esto ingresan a la IDE primitiva, que es la que funciona e interopera con IDERA. Ustedes van a IDERA y también desde el visor de IDERA van a encontrar todos los servicios de mapas, WMS y los WFS, que pueden bajar y trabajar con QGIS. Acá en el costado tienen toda la parte del visor que hemos hecho a Eric, hemos trabajado, bueno, después David va a hablar acerca de toda la parte de Añelo, y tienen el proyecto dentro de la IDE, TECNAP, busquen Añelo y van a ver la producción que bueno, David les ha dedicado para este evento y que puedan trabajar y sumar como servicio de WMS. Acá tenemos el sentido, digamos, el leitmotiv que nos mueve a seguir trabajando esto a pesar de todo lo que cuesta. Esto tiene que ver con una integración, compartir metodologías, experiencias, documentación, estándares, procedimientos, para lograr ser interoperables, tal como ustedes han hecho en este camino, este recorrido que han trabajado en Neuquén. Y bueno, y luego hemos trabajado, que después va a venir David, a hablar de sus dos desarrollos, otro tipo de visor, que es mucho más ágil, porque también hay que estudiar cómo el usuario embebe esa información, ¿no? Que no fracase en el intento de que sea trabajoso cachear, digamos, esta página, una búsqueda. La mayoría, creo que principalmente los que vivimos en las grandes ciudades o ciudades intermedias, a nosotros nos mueve la ansiedad, y también tenemos que ponernos en el lugar del otro, de que esto sea rápido y que puedan tener la información al instante. En eso también estamos trabajando. Y bueno, acá tenemos todo, digamos, la concepción, el proceso de trabajo interno que nos llevó a tener hoy, digamos, estos mapas, estas más mapas, digamos, la información geoespacial. Sí, sepan que hay un recorrido que empezamos por el objeto espacial, punto, línea, polígono, para luego, cuando empiezan a convivir en un mismo esquema, pasa a ser información geográfica, que es todo el recorrido que le han mostrado
el visor de en la IDE de Neuquén, para constituirse cuando empieza a conectarse con otros servicios generados por otros organismos y empieza a ser a denominarse información geoespacial. Ese es, digamos, el recorrido del objeto geográfico, información geoespacial, cuando convive con otra información que se conecta a través, digamos, de esta banda ancha, pasa a ser información mucho más rica. Dejamos de estar en el desktop para estar, digamos, en un gran nodo web, ¿no? Acá tienen, digamos, más ejemplos. Digamos, empezamos con todo este proceso pionero de buscar información, generar vínculos institucionales, que eso cuesta, pero porque hay, digamos, ciertas desconexiones acerca de la capacidad, acerca de capacitación, de entender que esto de tener la información a través de la web por servicios WMS o WFS hace que no cueste tanto celebrar acuerdos. No tenemos que firmar todo el tiempo papeles para poder tener esa información. Creo que todos trabajan en organismos de Estado, la mayoría, y cuando en años atrás no existía esta tecnología, nos costaba mucho tener el dato para poder integrarlo adentro de nuestros servicios. Esto facilita la conectividad y tener toda la información en línea y al instante. Bueno, este procedimiento que es parte de lo que es cuando lo llevamos a un escenario SIGE, referenciarlo, catalogarlo, para no tener el caos de tener solapamiento de la información, distinta convivencia a distintas fechas, problemas geométricos, topológicos. Bueno, entonces es un gran trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos años, en sistematizarla, georreferenciarla y catalogarla, y luego hacer este trabajo que la mayoría no quiere hacer, que es el de documentarla, para respetar la autoría, de dónde viene el dato. Nosotros, el CIA, vivimos contestando, digamos, las distintas llamadas telefónicas o por mail, cuando nos dicen, bueno, ustedes hicieron tal cosa. No, nosotros publicamos. Vayan al metadato y ahí está el creador de ese dato. Sí, creamos, pero también publicamos. Eso es importante, tener esta cuestión del metadato. Y la publicación, la IDE, que es el escenario final, ¿no? Por eso me gusta mostrar este recorrido, porque la publicación de la IDE es, digamos, el escenario final, el éxito, porque llegamos a caminar todos los procesos anteriores que no son fáciles. Creo que no sé si me fui hacia adelante. Ahí vamos. ¿Sí? Todo lo que es lo que significa tener una infraestructura de datos espaciales. Nosotros estamos publicando información estadística, fotográfica, obras de infraestructuras rurales, información de la Oficina de Riesgo Agropecuario, información ganadera, de todo tipo, ¿no? Ovina, avícola, caprina, de todo tipo de, digamos, informes económicos ganaderos, de infraestructura rural, del PROSAP. También publicamos trabajos de investigación que tiene que ver con el arribo de estudiar emergencia agropecuaria por exceso, por déficit hídrico. Eso también nos ha llevado a participar en la declaración de emergencias agropecuarias, a trabajar en conjunto. Elaboramos informes al ministro para que podamos trabajar en conjunto con las provincias cuando piden una declaratoria de emergencia a nivel nacional. Todo eso vinculando información vectorial y, como ahora va a pasar David a exponer la parte raster, productos que vienen de imagen satelital, de distintos sensores. Aquí tienen en la página, digamos, los vínculos que hacen que nos constituyamos como nodo y seamos interoperables y podamos trabajar con IDERA, en donde ustedes en el visor de IDERA pueden tener toda la información, tienen los vínculos para poder subirlo en plataformas licenciadas, libres, en QGIS, y después también tiene el geoservicio para subir, digamos, los dos, para poder traer todos los WMS
dentro del CIRMIN, de los dos visores que va a mostrar David a continuación. Bueno, en el costado tienen todo el esquema de trabajo, que es cómo abrimos dentro del QGIS el servicio, y para que ustedes vean que lo que hemos traído para compartir todo el producto de Añelo, que lo puedan ver y lo podemos trabajar hoy a la tarde y lo puedan aprovechar y les queda, ¿no? Aquí, a continuación, viene David y yo en otra pantalla voy a ir mostrando el visor en vivo, principalmente del Pásame. Del ¿Cuál es esto? Geobotánico y biológico. ¿El chiquito es? Sí. ¿Cuánto tengo? Así no te quiero aburrir. Seguro. Ah, bien. Bueno, cualquier cosa me avisas. Bueno, gracias, Eric. Gracias por la invitación. Gracias a todos por este momento. La verdad que para mí es un placer estar acá. Me siento muy orgulloso de poder. Yo no sé si mañana vamos a tener un taller. Se llama taller de capacitación. La idea no es capacitar, sino la idea que tenemos es tratar de mostrar y ver, digamos, la ardua tarea que hemos estado llevando a cabo con el grupo que estamos trabajando. Algo que quiero hacer mucho hincapié, creo que es lo que Eric en su momento lo dijo cuando estuvo en la presentación, la importancia que tiene el grupo de trabajo. La verdad que yo, todo lo que se va a ver acá, no, yo soy el representante tal vez y me dicen el padre del monstruo que creamos, pero realmente hay gente que está trabajando día y noche con nosotros y hay un esfuerzo muy grande. Y en el caso particular nuestro, que nos dedicamos al procesamiento de información y análisis de información proveniente de imágenes, es una ardua tarea porque hay un desconocimiento muy grande, entonces es un camino, digamos, muy difícil de transitar. Y quiero destacar eso debido a que la gente que se acerca a trabajar con nosotros en su momento cree que ve una imagen y cree que esa imagen de colores salió prácticamente con una varita mágica y se desarrolló. Y después cuando empiezan a conocer el proceso que es llevar a cabo esa publicación como en un visor, se me quieren ir. Entonces nosotros los atacamos y decimos, de acá no te vas. Pero sí, en realidad es bastante complejo y realmente me siento orgulloso de con la gente con la que contamos, igual que creo que es lo más importante que hay que destacar. Después nos peleamos, discutimos, lo hago con mi mujer yo creo que todos los días para cómo trabajamos juntos, así que pero lo importante de eso es que llegamos siempre a algo en común. Es decir, de esas grandes discusiones que podemos llegar a tener, hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr, salen cosas muy buenas. Tal vez que en su momento, hace 5 años atrás, como decía Nora, la idea fue mía, por así decirlo, pero fue mutando a través del tiempo y fue desarrollándose a través del tiempo y fue creciendo. Y entonces cada uno de los que se fueron sumando fueron aportando cosas nuevas y fuimos trabajando en conjunto. Y este desarrollo que estamos haciendo es para mí el puntapié inicial de algo muy grande que queremos lograr a nivel nacional. Cuando empezamos a trabajar, la idea que se me planteaba era hacia dónde queremos ir. Es decir, la persona que me llamó a mí en su momento, éramos ProSAP, como lo dijo Nora, teníamos contratos ProSAP, me dijo, yo quiero imágenes publicadas, no me importa. Porque vos sabés que eso vende, vende, vende y vende. Claro, parecía más un vendedor de seguros que realmente alguien que quería llegar a algo. Entonces, era muy complejo hacer entender que, digamos, desarrollar información espacial de tipo raster, digamos, no era solamente agarrar un PowerPoint o agarrar un Paint y empezar a pintar dibujitos de colores, sino que en realidad lo que tiene que aparecer en pantalla es información. ¿Okay? Entonces, no es un Google Earth, como nosotros estamos acostumbrados a ver, de que atrás de eso nosotros vemos una combinación de colores y estamos muy acostumbrados a eso. En realidad, la información que la imagen que nosotros estamos publicando tiene información. Es una gran base de datos raster. Y eso nos complica absolutamente todo. Todo el manejo. Para aquellos que ya saben manejar bases de datos, de tipo, como habían dicho en su momento, vectoriales, alfanuméricas, imagínense lo que es manejar base de datos raster.
Es muy, pero muy complejo y no hay prácticamente mucha experiencia. Hay muchas cosas escritas, pero esas cosas escritas, la verdad que terminan siendo el 50% o menos del 50% verdad, y después todo lo demás son desarrollos y ajustes que uno mismo va empezando a trabajar. Entonces, en ese momento dijimos, en realidad, como todo lo que se ha dicho acá, y creo que es el eje fundamental, y yo no me voy a apartar para nada, lo único que trabajo es con otro tipo de información. ¿Okay? Entonces, ¿qué era? Proveer información confiable, punto fundamental. Yo no quería proveer colores. ¿Okay? Yo no, la idea mía no era la gran que nos tachan a todos nosotros que hacemos teledetecciones, los espejitos de colores. No hay espejos de colores, hay un proceso y hay información. ¿Okay? Entonces, lo primero que teníamos que lograr es proveer información confiable, que es, digamos, que deriva de un conjunto, no una sola, sino de un conjunto de técnicas de teledetección con la finalidad de contribuir al desarrollo territorial. Nosotros somos nación, es decir, nuestro objetivo principal fue abarcar todo el territorio argentino. ¿Okay? Entonces, ese fue el puntapié inicial en el cual empezamos a trabajar. ¿Esto va para atrás o va para adelante? Así. Bien. Entonces, en su momento, cuando empezamos a hablar con los pocos que teníamos, decíamos, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Y en realidad, lo que me lleva a mí siempre es a que las personas, ¿okay?, tengan accesibilidad a la información compleja que es la raster, es decir, la imagen. No es información simple de obtener. Igual que todas, es decir, yo no, con esto no queremos decir que es más o menos importante, sino que es muy compleja de obtener información raster. Es decir, todos estamos acostumbrados a pinchar en un puntito y que nos dé información. Estamos acostumbrados a un polígono que nos brinde información de algo. Ahora bien, ¿cómo lograr digamos, de forma masiva, que el usuario obtenga información geoespacial asociada, ¿okay?, a una base de datos raster? ¿Cómo lo podemos hacer? Ese era lo que nosotros queríamos lograr. ¿Okay? Facilitar y universalizar la utilización de datos provenientes del análisis espectral. Análisis espectral. ¿Okay? Nosotros no queríamos mostrar colores. Nosotros queríamos mostrar resultados espectrales que están caracterizando el territorio, una acción, ¿okay?, un medio natural, una acción antrópica. ¿Okay? ¿Y debido a qué queríamos facilitarlo y universalizarlo? Debido a que la gente no tiene ese tipo de acceso. Es muy difícil, ¿por qué? Porque cada uno, generalmente la gente que hace teledetección está más asociada a las universidades, grupos de investigación. Son como una masonería, ¿okay?, en las que estamos trabajando y nos juntamos, decimos, vos trabajás en teledetección, y hablamos y charlamos un poquito, qué bueno, y se vuelve, ¿okay?, y se va y trabaja. Y después nos cruzamos en los distintos eventos y de nuevo nos juntamos, y vos haces teledetección, sí, una serie de cosas, y se va y se vuelve, y nunca hay un intercambio y una fluidez de metodologías de trabajo y de interacciones. Seguimos en lo mismo, cada uno vive en su nicho, y aún más, esa información no se publica. Es decir, ¿qué es lo que se hace con eso? Se publica paper. ¿Sí? Y se logra publicar un paper, y yo publiqué, y yo te muestro mi publicación. Yo de esto todavía no he publicado nada más que en IDERA. Es decir, no tengo ningún solo paper publicado acerca de esto. Es decir, lo que estamos buscando es volcar información y una metodología, compartir una metodología para que, no sé, de alguna manera estandarizar y protocolarizar la forma de trabajo, que no sé si la nuestra es la correcta, el tránsito que nosotros estamos haciendo, porque puede ser ajustable totalmente. Lo bueno que nosotros estamos haciendo, me parece a mí, es que nos estamos ajustando a estándares mundiales. Como no tenemos estándares, digamos, aquí en Argentina para trabajar con metodologías de teledetección, nosotros empezamos a trabajar con estándares a nivel mundial, principalmente con la USGS y España. ¿Okay? España más asociada a todo lo que son los metadatos y la metodología de trabajo asociada a la USGS. ¿Okay? Mi visión, es decir, ¿cuál es? Es que esto tendría que llegar a lo que yo creo que es la democratización de la información raster. Es decir, la información raster no puede ser para unos pocos.
¿okay? No puede ser para los, no es elitista la información raster. Tenemos que acabar con esa, esta cuestión de que el tipo que hace teledetección, el llamado especialista en teledetección, es un supremo, ¿okay? Y la información de él la maneja él. Okay. La información espectral es información espectral y tiene que ser compartida igual que cualquier otro tipo de información y bajo los mismos estándares, así como se comparte la información vectorial. Okay. Tiene que haber una estructura para hacer. Y hoy, lamentablemente, a nivel nacional no contamos. Okay. Y la idea es, de a poquitos, con aquellas personas que estamos trabajando en esto, empezar a tratar de organizarnos, que no todavía estamos muy desorganizados porque trabajamos de forma muy independientes. Bien, cuando empezamos a trabajar, nuestra idea fue, bien, trabajamos a nivel nacional, okay, entonces, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar que a nivel nacional, y después lo vamos a poder ir subdividiendo, hay una interpretación de todo lo que es el sistema. Entonces, ¿cuál es? Y tenemos información de que va un subambiente o una información climática, cultural, económica, físico-química. Era bastante complejo de llevar adelante. Entonces, yo cuando empezamos a trabajar con los chicos, lo importante fue decir, ¿qué parte del sistema vamos a trabajar? Porque en realidad, ya lo han dicho y yo no me voy a seguir enredando porque lo han explicado muy bien. Es una abstracción, ¿okay?, de un modelo natural lo que nosotros hacemos. Y más con teledetección porque es una matriz de datos. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vemos como tierra, ¿okay?, el sistema terrestre, está configurado por millones de variables que nosotros queremos conocer con técnicas de teledetección. Entonces, obviamente nosotros no podemos ocupar todo eso, más allá que la variable de estudio nuestro sea climática, como por ejemplo. Entonces, sí estaríamos trabajando con imágenes de tipo GOES, como por ejemplo, que son las que mayores ustedes conocen, ¿okay?, todos los días cuando se levantan y ven en algún noticiero el frente de lluvia cuando viene o la temperatura. ¿Okay? Eso sería, pero siempre nos tenemos que abstraer a algún tipo de variable y no a una única, ¿okay?, más allá que ocupemos todo un sistema. Entonces, el primer paso sería, bueno, bien, vamos a ver qué hacemos, qué parte del sistema vamos a trabajar, para qué, para ir conociendo esas variables de estudio. ¿Cuáles fueron, digamos, la idea de trabajo entonces? Abstraernos parte de ese sistema, ¿okay?, definir, conocer, tratar de empezar a definir esas variables que estaban dentro del sistema para ver cómo obteníamos la información mediante las técnicas de sensoramiento remoto. Y de esa manera poder medir esas variables que nosotros queríamos conocer. ¿Okay? Y así, de esa manera, como ustedes ya lo vieron en las presentaciones anteriores, construir lo que yo a veces denomino un sistema, un modelo matemático. De un sistema, digamos, natural, sacar un sistema bien cuadrado matemático. Una matriz de datos, que es la que nosotros trabajamos. Pero esa matriz de datos que nosotros estamos trabajando tiene que ir constantemente en construcción. ¿Okay? Y a medida que nosotros construimos ese modelo matemático, ajustamos la información a través de qué, de datos de campo. ¿Okay? Que es el gran problema que yo hago teledetección hace muchos años. Yo creo que antes de que me recibiera estaba trabajando con Idrisi. No sé si alguno conoció Idrisi, ¿te acordás? Que era todo con comando de líneas, era muy complejo. Levantar una imagen Landsat en esos momentos era una bestialidad. Te estoy hablando año 97, por ahí. Los GPS eran grandotes, unos ladrillotes grandes. ¿Y cuál es el problema que tenemos con algunas personas de, con todo respeto, nueva generación, los chicos nuevos? ¿Okay? Los chicos nuevos se sientan adentro de una computadora, enfrente de una computadora, y creen que el modelo es la verdad. ¿Okay? Entonces el modelo no es la verdad y eso choca mucho con aquellas personas que hacen campo, ¿okay?, que es la persona que todo el día va al campo, que va, que mide, que sabe, que conoce, y no hay mejor verdad que la persona que va al campo. ¿Okay? Nosotros utilizamos la teledetección ¿para qué? Para tomar esa información
que nos brinda el agente de campo, el que conoce realmente, localizarla en una matriz de datos y decir, lo que está tomando el agente de campo, la persona capacitada que va al campo, es esta serie de píxeles. Esa serie de píxeles son verdad. ¿Okay? ¿Y qué buscamos nosotros? Asociar esa verdad al resto de la matriz. ¿Okay? Por ende, nunca se tiene que olvidar que la relación es totalmente estrecha entre el dato de campo y el dato de laboratorio. ¿Okay? Tiene que ser totalmente estrecha. Una cosa no quita a la otra y mucho menos tienen que trabajar de manera conjunta. Esa es la construcción del modelo que a mi parecer tenemos que aplicar en el Ministerio y estamos trabajando para hacerlo. ¿Okay? Y en las últimas reuniones internas en el Ministerio, que se ha sumado el INTA, estamos tratando de lograr eso. Más trabajo de campo, más información raster. ¿Okay? Para que el modelo aún complejizarlo más. ¿Okay? En el caso que ustedes van a ver seguramente a la tarde, que es un proyecto que armé para este evento, en Anielo, que es un recorte espacial, lo que nosotros hicimos fue abstraernos del sistema, empezar a cortar, digamos, parte de ese sistema y terminar, ¿okay?, con la construcción de un modelo espectral. ¿Okay? Mañana, para las personas que estarán en la charla que vamos a la tarde de teledetección, vamos a ver lo que es el modelo espectral y vamos a discutir un par de cositas. No me quiero parar acá, pero lo que vamos a ver básicamente es eso. Ok. Para lograr eso existe todo un protocolo que la mayoría no cumplimos a veces, ¿okay?, pero que se tienen que cumplir. Y el principal es saber que la teledetección o la percepción remota, es decir, yo no estoy nunca en contacto con el objeto, y menos si estoy adentro, ¿okay?, de una computadora, es una disciplina, llamemos científica o una técnica, un conjunto de técnicas, que integra un alto conjunto de conocimientos utilizadas para la observación, interpretación y análisis de fenómenos terrestres. Ahora bien, esa disciplina científica, para aquellos que les gusta mucho, mucho la teledetección o que les gustaría aprender teledetección, tiene una alta complejidad, debido a que son principios físicos y ópticos. ¿Okay? Entonces, no, eso ya no. A mí déjame con los colores y yo quiero ver colores. A mí me da mucha gracia cuando llegan los chicos y lo primero que hacen es poner una combinación de bandas para ver algo y decir, esto es esto. Yo digo, ¿cómo lo vieron? A decir, porque están acostumbrados a ver colores. ¿Okay? Y en realidad, lo que nosotros estamos buscando es la información espectral, lo que está guardado adentro de un píxel, ¿okay?, o adentro, digamos, de una matriz de datos. Entonces, guarda una alta complejidad el trabajo de teledetección. Por ahora, yo creo que a futuro esto va a seguir avanzando y las técnicas de procesamiento ya van a estar mucho más estandarizadas y protocolarizadas, entonces van a ser mucho más accesibles. Este es básicamente un esquema para que ustedes entiendan nuestro eje. Es decir, nosotros trabajamos con información que nos llega a través de, digamos, una plataforma orbital, ¿okay?, o en su defecto, si puede ser aérea, como es el caso del IGN, o hasta un mismo dron, ¿okay?, no importa. El asunto es que tiene que haber una interacción, ¿okay?, entre lo que está montado acá arriba, ¿okay?, que esto se llama plataforma, cualquiera puede ser, no solamente puede ser una plataforma orbital, y adentro de esa plataforma sí lo que tiene que existir son sensores. ¿Okay? ¿Qué son sensores? Sensores, en realidad, son unos pequeños aparatitos que lo que miden es la respuesta de la reflectancia que le está llegando de la superficie terrestre. ¿Okay? Son pulsos de energía que se transmiten, ¿okay?, y que son guardados en una matriz de datos. Y esa matriz de datos es la que nosotros, es la que trabajamos. ¿Okay? Y ustedes, si se ponen a pensar, simplemente que es mañana, lo vamos a discutir, tal vez que con un poquito más de tiempo, es... Perdón, me fui para el otro, acá. Todo el problema que existe acá, entre que sale
de la energía y llega al sensor. Existen muchísimos problemas, principalmente porque, gracias a Dios, hay un cuerpo gaseoso que se llama atmósfera y que podemos vivir, ¿vale? Pero para los que hacemos teledetección es, digamos, una complejidad porque hay que hacer una serie de correcciones, ¿okay? Entonces, ese es el modelo básico en el cual se puede resumir los principios de la teledetección. La obtención de la información es a través de, ¿okay?, una plataforma que imprime información digital en una imagen, lo que nosotros llamamos, o bien conocida, como una imagen o una escena, que está conformada por una serie de bandas espectrales. Las bandas espectrales lo que hacen es estar asociando información con respuesta a cada longitud de onda de lo que es el fragmento espectral. ¿Okay? Entonces, esa información es la que nosotros almacenamos aquí. ¿Okay? A ver, okay. Y después, a partir de esto, hacemos todo un análisis y lo que se denomina geoprocesamiento, interacción de la información. Hasta ahí, lo único que nosotros hicimos es procesar, corregir, tomar información, ¿okay?, y en tal caso generar algún tipo de producto, llamémoslo espectral. El desafío más grande ahora viene el que se nos plantea. ¿Cómo te la comparto? ¿Okay? Hasta ahora lo único que hicimos es hacer tú una serie de procesos, ahora yo te la quiero compartir a vos. Y ahí viene el otro desafío que nos enfrentamos y nos chocamos. ¿Okay? ¿Cuál es? Es que este cuadradote de información o de modelo matemático ustedes tengan acceso, libre, ¿okay?, de una forma libre y actualizable y estandarizada. ¿Okay? Entonces, ese es el próximo desafío que se presenta para las personas que trabajamos en teledetección. Bien. ¿Okay? Para eso tiene que haber lo que todos conocemos, interoperabilidad y la integrabilidad de la información, que es lo que estamos tratando de lograr dentro del ministerio, propiamente dentro del ministerio. ¿Okay? Y eso, ¿cómo se hace? ¿Okay? Es el proceso en el cual tenemos que entender que si miramos la realidad, la tenemos que estar reflejando, ¿okay?, en un sistema. Ese sistema, digamos que es una gran base de datos, que son grandes servidores, ¿okay?, en el cual se guarda, esa realidad nosotros la tenemos que ver representada de alguna manera, ¿okay?, almacenarla, representarla y tratar de visualizarla. ¿Okay? Lo que se denomina laboratorio de sistema y lo que nosotros hacemos que se denomina geoprocesamiento. Por eso está la teledetección, ¿okay?, por un lado, y después el geoprocesamiento. Es la interacción entre, digamos, la información espectral, el modelo espectral y otros modelos espectrales o la relación que existe entre el modelo espectral y el vectorial. ¿Okay? Ahí es donde se empieza a hacer mucho más difícil. ¿Okay? Básicamente, el camino que estamos transitando actualmente es el siguiente. ¿Okay? Es este que estamos acá. ¿Okay? Para transitar ese camino, nosotros tenemos que irnos a la primera filmina y decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir en realidad? ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicar, digamos, diferentes tipos de instrumentales en un área determinada. Es decir, yo no puedo trabajar en anhelo como estoy trabajando a nivel nacional. Yo no puedo trabajar en una superficie de cultivos extensivos igual que en una superficie de cultivos intensivos. No se puede trabajar de esa manera. Digamos, no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, lo principal es, ¿hacia dónde vamos para hacer una buena selección de la información, de la raíz, de la información clásica, de dónde vamos a salir, ¿okay?, para generar estos productos, tener la capacidad de administrar la información y gestionar esa información raster, y después visualizarla, compartirla, ¿okay?, que es, espero, hacia dónde vamos a ir. Me parece que nos quedamos sin batería. Sí, bien. Tengan en cuenta que esto es lo positivo. Existen una gran multiplicidad de plataformas,
que van desde plataformas orbitales, plataformas aéreas, ¿okay? Y drones. Hay una multiplicidad. Cada una, ¿okay?, tiene un objetivo particular. Fue creada para eso. Es decir, si la plataforma hubo muchos ingenieros que las estudiaron y las pusieron en órbita, pensaron para qué eran. Es decir, nosotros no podemos forzarla para otra cosa. ¿Okay? No la podemos usar para otra cosa. Si la plataforma ya fue diseñada para algo, no la forcemos para otra cosa más. Tenemos que considerar que fue diseñada para eso. A partir de ahí, existe, ¿okay?, acceso a información gratuita, ¿okay?, información gratuita, y a través de convenios, principalmente con CONAE, ¿okay?, y con el IGN, que son los dos, digamos, que están proveyendo información raster. ¿Okay? Y ahora yo voy a hacerlo rápido porque después quiero mostrarles ahí, les voy a mostrar el paso de lo que tedioso que es una información raster, que es lo que se ve, digamos, una imagen, que es lo que se ve, y qué es lo que tenemos que hacer, que tendríamos que hacer toda una secuencia de correcciones, como por ejemplo la corrección atmosférica, que hay nubes, es decir, hay gases y nubes que están, digamos, interponiéndose entre la plataforma y la superficie que yo quiero medir. ¿Okay? Después, van a tener que existir correcciones geométricas, que son, estas son muy tediosas, estas son tediosas en serio. ¿Okay? Estas son muy tediosas. ¿Por qué? Yo, generalmente, con los chicos con los que trabajo, es levanto la imagen, la bajo, la proceso y la tiro. Y empiezan a trabajar. Generalmente la utilizan como base para hacer digitalizaciones. ¿Okay? El problema es que cuando toman esa digitalización y la llevan después a compartirla, ¿okay?, digitalizada bajo una imagen que no está corregida espacialmente, no cae en el mismo lugar. Entonces se quieren matar. Han trabajado horas, meses en una digitalización y no tiene gollete, porque no hay forma de hacerla encajar. Entonces, hay diferentes métodos de correcciones geométricas que tienen que ser aplicadas sí o sí. Estoy hablando de un protocolo de trabajo que son seguramente los que ustedes han escuchado muchas veces en IDERA para vectorial, ¿okay?, y estandarizaciones. Sigamos con la próxima. Parte de esa corrección es la ortorrectificación. La ortorrectificación, y más lo veíamos acá con la información de Anielo, es un gran problema porque la diferencia de altura entre lo que ustedes ven de la barda y la parte urbana es muchísima. ¿Okay? Entonces, si no contamos con un modelo, digamos, con un modelo de terreno adecuado, no podemos hacer la ortorrectificación. Entonces, el modelo, llamémoslo el modelo espacial, no se ajusta con el modelo espectral. O sea, los píxeles no están cayendo sobre donde tendrían que estar. Sigamos con la próxima. Y eso se hace a través, digamos, de una metodología que es bastante tediosa. ¿Debido a qué? Debido a que la imagen, cuando nos viene, es un plano. Nosotros la vemos como una lámina, en realidad, con mucha matriz de datos. Y termina siendo, cuando la ortorrectificamos, digamos, un modelo espacial ya más corregido, en función de otro modelo teórico. Estamos hablando de modelos y de modelos, y ninguno somos modelos, que es lo peor. Todos son modelos. La realidad es lo que vemos en el campo, pero trabajamos y nos asentamos en un modelo tras otro. Y eso trae conflicto a la hora de obtener la información, el resultado final, porque si alguno, digamos, si no seguimos un protocolo y no está estandarizado cualquiera de esos modelos en los cuales trabajamos, le agregamos errores constantemente a la información, al producto final, a lo que queremos llegar, al pescadito de colores que todos queremos ver. ¿Okay? Sigamos. Entonces, pueden haber lo que ustedes conocen, que es lo más factible que ustedes estén acostumbrados a ver, que son la generación de productos que, digamos, podemos hacer un análisis visual, ¿okay? Esto es Anielo, ¿okay? Esto es una spot de ahora, de este verano, ¿okay?, que son componentes visuales, combinaciones RGB, y hacemos análisis cualitativos, observamos cambios visuales nada más, no se puede hacer otra cosa, ¿okay? Para eso sirve. ¿Okay? Y es generalmente lo que la mayoría estamos acostumbrados a hacer, un análisis visual. ¿Okay? Digamos, o
en su defecto, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿okay? Trabajar con una base de datos, con una matriz. ¿Para qué? Para lograr cuantificar los cambios. ¿Okay? La información que nosotros que le obtenemos al píxel, ¿okay? Cada uno de esos pixelcitos chiquitos tiene, guarda mucha información, dependiendo de la plataforma. Entonces, a partir de un análisis cuantitativo, nosotros cuantificamos el modelo, ¿okay? Esa gran grilla o matriz de datos. Lo que no, ustedes van a ver en Anielo es un modelo cuantitativo, es un índice espectral que lo que mide, digamos, es la actividad vegetal, ¿okay? Y también mide el cambio cuando tenés menos actividad vegetal o movimiento de suelo. ¿Okay? Esto es muy bueno, nosotros lo hemos desarrollado debido a que elimina, digamos, mucha información que puede estar sobreestimada, ¿okay? Ahí tienen más o menos, para ustedes van a quedarse con la filmina, así que va a estar la información. Y ese análisis cuantitativo que está guardado en una base de datos, cuando ustedes le pican información, le piden información, se las devuelve. ¿Okay? Más allá del análisis visual que yo puedo ver con los colorcitos, ¿okay? Que se los puedo poner acá, en una barra de acá, yo quiero saber qué valor tiene esto de acá, como por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué valorcito tiene eso acá? Y ustedes miren, ¿y para qué sí? A mí no me importa. ¿Okay? Hay gente que sí le importa. ¿Okay? Y más a gente que lo que hace es medir cambios. ¿Okay? ¿Medir cambios como qué? Comparar. Si todo está de acuerdo a una normativa, yo puedo comparar este producto con el del año pasado, para la misma fecha, o comparar este producto con, digamos, la pasada anterior del satélite, el mes pasado. Y puedo, digamos, cuantificar el cambio, más, digamos, si estoy evaluando características espectrales asociadas, como por ejemplo, a la actividad agrícola. ¿Okay? Y puedo empezar con umbrales y ya con un análisis mucho más avanzado, como por ejemplo, de ingenieros agrónomos o forestales, evaluar, digamos, si la tasa de crecimiento es adecuada y si la producción, ¿okay? de esos lotes se condice, digamos, con años anteriores. ¿Okay? Todo eso tiene que ser guardado y administrado bajo protocolos y estándares, ¿okay? Abiertos. Es un servidor que guarda información en formato. ¿Qué pasa? Como ustedes, la mayoría que hace teledetección la conoce, un GeoTIFF, como por ejemplo UNMG, a una base de datos. ¿Okay? Ese proceso nosotros lo hacemos a través de, digamos, llamémoslo un diccionario para bajarlo al nivel, que se llama GEDAL, que sabe lo que está leyendo y sabe cómo guardarlo y administrarlo. ¿Okay? Pasemos a la próxima. ¿Hay más? Bien, y después viene la distribución y la publicación de la información. Esto se puede hacer desde un desarrollo como el que nosotros hicimos, que es mucho más complejo. Nosotros lo que hicimos fue inventar un servicio, como los WMS, inventamos un servicio más complejo, ¿okay? Que ese, que lo que hace es compartir información. No está estandarizado, nuestra labor de acá a un par de meses o años será tratar de estandarizar este tipo de servicio, ¿okay? O trabajar con un servicio que se llama WPS, uno de los tantos que ustedes vieron ahí, hay que agregarle uno más, que es para raster, que se llama WPS, ¿okay? Que lo que hace es leer información y digamos, transferir información y poder visualizarla, ¿okay? Y creo que la última, ¿okay? Que es la asociación, que es lo que nosotros buscamos entre los diferentes organismos a niveles provinciales, a niveles departamentales, y la información que nosotros podemos tener. ¿Okay? Ahí en ese ejemplo de acá, ustedes, está bien, son visores. ¿Okay? Acá el visor, digamos, es esto de acá, lo último. ¿Okay? Nosotros no es que hemos caminado de rodillas en arena, digamos, hay gente que hace trabajos más complejos que lo que hacemos nosotros y muchos más sacrificados. Nosotros estamos en escritorios tomando mate y trabajando bien. Así que tampoco es un sacrificio que nos tendríamos que, digamos, tener un premio con respecto. Pero el trabajo ha sido muy arduo. Y esto de acá lo único que es un visor. Si podría ser otro y seguramente de acá a un año va a cambiar y van a seguir cambiando. Y lo importante es la información que se transfiere a través de eso. ¿Okay?
Es un poquito complejo debido a que esta parte de acá lo que hace es leer la base de datos directamente. Ustedes cuando pican cualquier información de acá, del colorcito bobo, okay, que está acá, pasa acá. Okay, le pide lo que se llama un GetInfo, va, okay, el servicio, y le pide información directamente a la base de datos, y la base de datos se la devuelve a usted. Usted está en el momento que esto se graficó, es en el momento en que ustedes son propios de la información. Pueden hacer dos cosas, trabajarlos desde ahí o bajárselas, si quieren. Esta información sí se puede bajar porque ya es histórica. Es decir, estamos desde el año 2000 hasta la actualidad. Es información histórica que puede llegar a ser, seguramente en algún momento, modificada por, como hacemos todos, le encontramos un algoritmo de ajuste, ¿okay? A todo esto. Pero básicamente, cada vez que ustedes pican en la información en cualquier lado, lo que se está haciendo atrás, ¿okay? Es llamar a una coordenada, esta de acá, que es la que ustedes ven acá, y pedirle información a la base de datos. ¿Okay? Este no es un servicio común WMS, es un servicio de información raster. Es nuevo, no es un servicio, digamos, estandarizado. ¿Okay? Y lo grafica, y se lo pueden bajar. ¿Okay? Y pueden comparar información. Pero miren esto. Ustedes me dirían, bueno, pero ¿esto para qué me sirve si el tamaño de píxel es extremadamente grande? Claro, es extremadamente grande porque cubrimos todo el país. ¿Okay? En el caso, como por ejemplo, de Añelo, si vamos al visor de Añelo, ¿no era? Que después lo sería, bueno, yo no lo pude poner en el GeoExplorer, ¿te acordás? Porque no teníamos la barrita multitemporal. Después lo hablamos y vemos cómo así le quedan ustedes y ya. Okay. Bueno, acá nosotros lo que hicimos fue publicarlo en un proyecto, digamos, a la información, es el mismo índice, son diferentes imágenes, pero todo está tan, trabajamos todo tan en protocolos y estándares que se corresponden, la información del tamaño de píxeles es que varía, okay, y por ende la espectral, porque el tamaño de píxel es muy chico, pero la estructura a la cual se llegó es exactamente la misma. Entonces, si yo voy, okay, y veo acá, tengo un multitemporal de por lo menos creo que son 4 o 5 años de información en colorcitos, que se llama RGB, o información espectral, que cuando yo pincho me devuelve información. Ahora bien, ¿a dónde queremos ir nosotros? Es que en nuestro caso podamos relacionar esas bases de datos, es decir, yo podría relacionar la información de un mes X contra el mismo mes de varios años y obtener una nueva matriz. ¿Qué es lo que me va a dar? La diferencia. Tiene un nombre, eso que se llama WSI, es un nombre, son siglas, que lo que marcan es el cambio. ¿Okay? Y te va a decir, este mes que vos me estás diciendo se asocia más a este mes o a este otro. O es más asociado a la máxima o a la mínima de toda una serie histórica que vos tenés. ¿Okay? Eso con respecto a relacionar matrices, digamos, y la otra es que si ustedes van acá, yo me tomé el trabajo, también no caminé, digamos, bajo vidrio, pero digitalizamos acá en polígonos, si se van acá, polígonos, tuvimos una digitalización, hacele un zoom ahí, Nora, acá, ahí creo que apareció, sácate eso, ahí está, hacele un zoom más ahí. Ahí yo lo que hice fue, me gustaron esos patrones, ¿okay? Porque son bastantes estándares. Okay. Sacale los colorcitos, ahí está, y ustedes tendrían, digamos, toda una base vectorial, okay, y a través de una, digamos, de un análisis, digamos, lo que se denomina un SQL para nosotros, le pedimos la información que hay raster en cada uno de esos polígonos. Es decir, si yo pico ahí, lo que me va a estar devolviendo es la información de todos los años que yo tenga raster, okay, para el mes correspondiente. Entonces, también sirve, a lo que yo y ya voy terminando, si no los aburro, es como otro más insumo, ¿okay?, de información. Es decir, yo podría tener el parcelario, ¿okay?, y podría estar asociándole información raster mensual y ver, ¿okay?, si esos, digamos, lotes o esas hectáreas que yo estoy analizando están comportándose cómo se tendrían que comportar, si se sembraron, si no se sembraron, ¿okay?, si tiene un déficit hídrico o si no,
o si están bajo, digamos, la normalidad o el comportamiento normal de todo un promedio de información en el cual se tiene. ¿Okay? Entonces, resumiendo, todo lo que es el proceso, llámese raster o teledetección o geoprocesamiento, porque uno después ya se empieza a perder, porque cuando pasamos de teledetección pasamos a geoprocesamiento. ¿Okay? Todo ese combo lo que intenta hacer es brindar información, básicamente, y que el usuario o, en realidad, las personas que están capacitadas para hacer el análisis y tomar decisión tengan una herramienta más, ¿okay? Para facilitar la toma de decisiones. Así que para aquellos que se quedan, mañana vamos a estar hablando un ratito más. Así que vamos a ver algo más. Bueno, gracias.